Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Les saluda José Francisco desde México. Muy agradecido un servidor de estar con ustedes. Pues ustedes son quienes me acompañan en este día a rezar este bellísimo rosario a nuestra reina del Cerrito, a la morenita del Tepeyac. Gracias, gracias, de verdad, gracias a este ejército de oración. Les saludo desde México y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Si es la primera vez que nos escuchan algunos de ustedes, quédense con nosotros a rezar este hermoso rosario a la única y verdadera abogada de todo el mundo, a la reina de cielos y de tierra, a nuestra Santísima Virgen María, aquí en México, a Santa María Virgen de Guadalupe. Vamos a intentar durante la oración silenciar los celulares y apagar todo aquello que nos pueda generar distracción. Les recuerdo que para que podamos hacer una mejor oración, recemos con y desde el corazón. En silencio, pongámonos en presencia de Dios, Trino y Uno, para rezar este santo rosario e invitemos con nosotros a nuestro ángel de la guarda, a la Santísima Virgen María, nuestra principal actora, nuestra invitada de honor, a San José, a los santos, a los ángeles y a las almas del purgatorio. Alabados sean Jesús, José y María. Hoy viernes, día de ayuno, viernes 19 de marzo de 2021, también celebramos, si no me equivoco, el 42 aniversario de del milagro eucarístico. También aquí en México, en el santuario de la Santísima Virgen de Guadalupe y la hostia sangrante. Hoy viernes se celebra su aniversario y está de fiesta este santuario. Para quien no los conoce, pues pueden seguir en su página, precisamente se llama la celebración. Durante todo el día va a haber celebración eucarística. Van a haber confesiones, misas, obviamente con la Sagrada Eucaristía. Incluso ya pasaron las mañanitas. Pero lo mejor de todo eso es que durante cada hora va a haber misa. Así que muchos de nosotros nos podemos encomendar a nuestro Señor Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía para que nuestras súplicas sean atendidas. Y de hecho vamos a hacerlo, ¿por qué no? Vamos entonces a iniciar con este Santo Rosario. Sin más preámbulo, iniciemos. Hagamos todos la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma que yo le pertenezco a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Amén. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues ahora vamos a la parte de las peticiones. Cada uno de nosotros podemos hacer nuestras peticiones o intenciones particulares en silencio. Yo me voy a otorgar el privilegio de nombrar algunas. Son muchísimas, pero por el tiempo que tenemos, pues
nombraremos algunas y las demás las nombraré en mi mente. Este Santo Rosario lo vamos a ofrecer por todas las necesidades de los siguientes hermanos y por la salud también física, corporal y también espiritual y emocional. De Fidel Ortiz García, de Gaba Argal, de Elizabeth Guzmán, de Belén Magdalena Ruiz Trejo, también por Blandina García de Oaxaca, por Lorena Ariel y Mili en Argentina, por Gustavo Carvajal Méndez, por Elizabeth Hernández del Ángel, por necesidades de salud de ellos dos y de los demás que he nombrado, también por el descanso eterno de la señorita Mina o la tía Mina, por las necesidades y salud también de Julia Huesca Martínez, de Diana Elizabeth Arriaga Silva, también por la salud y necesidades y también por el cumpleaños, aunque ya pasaron algunos días, de Feliciana Llorente Tena. También por Laura Martínez Medina y el de toda su familia, en especial de Carmelita, su hija. También por la salud y necesidades de Julio Alfonso Zúñiga. Y por un detalle por ahí que se presentó con un paquete que precisamente llegó de España, de una imagen religiosa. La intención es para que aquellas personas que la tengan en la aduana retenida nos hagan favor de llegar esa imagen, pues la han detenido ya muchos días y son muchas trabas, así que este Santo Rosario es para romper cualquier cosa que estén intentando y porque llegue a las manos de quien debe de llegar la imagen y hacer los designios que Dios tiene preparado para esa imagen, sobre la imagen y sobre las personas que la reciban. También por las necesidades de la parroquia en su celebración de la hostia sangrante, por todos los padres, obispos, madres religiosas y laicos de este mismo santuario, quienes trabajan diariamente en sus dos sedes, por todos, oremos también o pidamos en este rosario por todos los abortos, por todos los no nacidos, para que se termine esa horrible y horrenda práctica. Oremos también por el fin de las guerras, no solo la guerra que se produce físicamente, existe la guerra espiritual, también la psicológica. Y oremos también, o pidamos, por los sacerdotes difuntos, por todos aquellos que han muerto. Y de manera también especial oremos y pidamos en este rosario por todas las personas que no tuvieron o que no tienen en su momento antes de fallecer ningún sacramento y que murieron así. De verdad, qué terror ha de ser eso, ¿eh? Lo que no vemos en el largo de la vida, en el transcurso de la vida, lo veremos representado en la muerte. Pidamos por todos ellos y por todos nosotros que estamos conectados con Rosario en mano, por nuestras necesidades, por nuestra protección, por nuestra salud, por nuestras familias, por todos los nuestros, por nuestros difuntos y también por el perdón de nuestros pecados generacionales, desde nuestros antepasados hasta el presente y si es posible más. Nuestros hijos merecen una mejor vida, un mejor futuro, mejor del que nos ha tocado, como sea que nos haya tocado. Bueno, ¿por qué te pedimos todo esto, Padre? Porque creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Amén. Virgen Purísima, antes del parto, purifica todos nuestros pensamientos. Virgen Purísima, en el parto, purifica todas nuestras obras, todos nuestros deseos, todas nuestras emociones. Virgen Purísima, después del parto, purifica todas nuestras palabras. Y Virgen Purísima y San José, hacednos castos y puros de corazón y alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señorita del cielo, mi mente, a pesar de lo pequeña que es, tiene ciertos recuerdos del pasado y en ellos recuerda que el hombre siempre se ha equivocado en su orgullo, en las guerras que provoca, en las tristezas que comparte, en los golpes que comparte y en las heridas que hace a los suyos, incluyendo su propia sangre, su propia carne y aún más en él mismo. Señor, perdona nuestras ofensas. Con un guiño de tus ojos podrías acabar con toda la humanidad si así lo quisieras. Pero tanto es el amor a tu creación que no mandas ningún castigo, pues todo lo que viene de ti hacia el mundo y hasta esa tierra es alabanza y gloria. Sí, suena extraño. Todo lo haces nuevo, todo lo transformas. Por eso, una vez entendiendo que eres todo amor y que enviaste todavía encima de los grandes pecados que ha cometido la humanidad, enviaste a tu Hijo, la única persona, y digo persona por su dualidad, por ser Dios y por ser hombre, la única persona y ser divino capaz de soportar
el peso de los enormes pecados contenidos del ser humano en su corazón, cargando esa cruz. Por eso con el corazón en la mano y con el perdón en mis labios te digo, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Ayudados de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Pues hoy viernes 19 de marzo de 2021, vamos a meditar los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Entonces Jesús salió y se fue, como era de costumbre, al Cerro de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para no caer en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia que uno tira una piedra, y doblando las rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta prueba, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo y empezó a luchar contra la muerte. Oraba con más insistencia y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. Estas caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos y los halló durmiendo. Vencidos por las tristezas, les dijo, ¿cómo pueden estar durmiendo? Levántense y oren para que no los venza la prueba. Estaba todavía hablando cuando llegó un grupo numeroso de gentes. Judas, uno de los 12, iba a la cabeza y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Ofrezcamos este santo misterio por todos los padres, sacerdotes, obispos, monseñores, religiosos, laicos, por todos los que forman la Santa Iglesia, por todos los que la conforman, también por los que rezan el Santo Rosario, y también pidamos por aquellos que sin haber rezado una vez el Rosario, tienen fe, solo que no saben cómo encaminarse. Pidamos para que haya más almas caritativas para que los puedan conducir o para que ellos mismos sientan el llamado de nuestra Santísima Señorita y puedan unirse en esta gran batalla. La batalla es propia. Salvar nuestro espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndanos de nuestros enemigos. Ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo misterio doloroso. La flagelación de Jesús atado a la columna. En cada fiesta de Pascua, Pilato ponía en libertad al preso que la gente quisiera. Uno llamado Barrabás había sido encarcelado junto con otros revoltosos que en un motín habían asesinado a alguien. La gente, pues, subió y empezó a pedir la libertad de algún preso, como era la costumbre. Pilato preguntó,
¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero ellos incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué hago con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó de nuevo, ¡crucifícalo! Pilato contestó, ¡qué mal ha hecho! Pero los gritos fueron más fuertes, ¡crucifícalo! Pilato quería dejar contenta a la gente, por eso dejó libre a Barrabás. Y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Ofrezcamos este santo misterio por todas las personas que injustamente han sido calumniadas, avasalladas o se encuentran en condena, en la cárcel o encerradas en la cárcel de sus dolores. Pidamos por aquellas personas que sufren mucho por las trampas y calumnias que a veces su propia familia les ha puesto, por el desprecio. Pidamos entonces por todas nuestras llagas o sufrimientos emocionales y todo aquello que nos ha marcado desde la niñez hasta lo que somos, para que Dios nos fortalezca en esas debilidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas del Hijo de Dios. Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le colocaron una capa de soldado de color rojo. Después le pusieron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas y en la mano derecha una caña. Doblaban las rodillas ante Jesús y se burlaban de él, diciéndole: ¡Viva el rey de los judíos! Le escupían la cara y quitándole la caña le golpeaban la cabeza. Después se burlaron de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Ofrezcamos este misterio por todos los niños, sobre todo por aquellos que tienen roto el corazón, por aquellos que no conocen a su papá o su mamá, quienes fallecieron cuando ellos nacieron, o quienes los perdieron en algún accidente o en alguna guerra. Incluso pidamos por nuestros ancianitos. Hay algunas personas que todavía sobreviviendo al holocausto o a holocaustos tienen recuerdo de sus familiares, quienes no pudieron salir de ese infierno que vivieron. Ellos sobrevivieron, pero sus familiares, sus padres, no. Pidamos por los viudos, las viudas, por todos aquellos que están en casas, hogares, sobre todo por las personas que están solas y no tienen quien las cuide. Pidamos por los más desvalidos, los más afligidos, los que necesitan consuelo, una palabra, un abrazo. Incluso podríamos ser hasta nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús en el camino al Calvario con la cruz a cuestas. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque va a llegar el día en que se dirá: felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron.
Ojalá que las lomas nos ocultaran, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Este santo misterio lo vamos a ofrecer por todas las personas que están falleciendo, por todos los que han fallecido y por todos los que van a fallecer. Que Dios perdone sus pecados y sean llevados a la fuente de luz inagotable para que gocen de Él y sean parte del todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, amor y misericordia, defiéndanos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si con tu sangre preciosa, Señor, los habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Junto a Jesús llevaban a dos malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus ropas, sorteándolas. La gente estaba ahí mirando. Los jefes por su parte se burlaban diciendo: ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, para ver si es el Cristo de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él. Cuando le ofrecieron de su vino agridulce para que lo tomara, le dijeron: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque había en lo alto de la cruz un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado, insultándolo, le dijo: así que tú eres el Cristo, entonces sálvate tú y sálvanos también a nosotros. Pero el otro le reprendió diciéndole: ¿no temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido, por eso pagamos nuestros crímenes. Pero él no ha hecho nada malo. Y añadió Jesús: Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Entonces respondió Jesús: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando al mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, en ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir estas palabras, expiró. Ofrezcamos este misterio por nuestras naciones, por nuestro gobierno, por el fin de la guerra y porque no se promulguen leyes que atenten ante la vida. Que se cuide la vida humana, que se cuide la población, que no prevalezcan los malos poderes, ni las tinieblas sobre nuestras naciones. Para que al final el Inmaculado Corazón de María triunfe y se aprese al maligno, se ponga fin a su dominio y sea encarcelado, encadenado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente de las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de los 5 misterios decimos: Dios te salve, María, hija de Dios Padre, la más poderosa. Dios te salve, María, madre de Dios Hijo, la más sabia. Dios te salve, María, esposa del Espíritu Santo, la más amable. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve,
a ti llamamos los desterrados. Hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Esa es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos por las intenciones del Santo Padre, por el Santo Papa, por todos los sacerdotes y los consagrados, por toda nuestra Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por las benditas almas de purgatorio, por todos nuestros difuntos, por todos los que están falleciendo, por los que van a fallecer, por aquellos que han tomado el camino del suicidio, por todos los abortados, los niños abortados, y por toda la juventud, para que pueda distinguir entre el bien y el mal, pues no solo el mal se propaga por entes o espíritus, sino también el mal se propaga a veces hasta por lo que comemos, oímos y lo que decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que descansen en paz. Así sea. Señor Dios, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José de Arimatea, Señor, fuiste bajado de la cruz, concédenos, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura sean llevadas a descansar las almas de nuestros hermanos difuntos, las demás del purgatorio, y sean atendidas las súplicas de mis hermanos que te dirigen en este santo rosario. Todos ellos a la gloria y resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco
la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través de todo el mundo, por todas las benditas ánimas de purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Oremos por todas las peticiones que se escriben ahora mismo en el chat, por todos los que estamos conectados en este momento, por todos aquellos que lo hicieron en diferido. Oremos por la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías lauretanas a nuestra Santísima Virgen María. Repitamos juntos: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insigne de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerta seguro en el camino del común naufragio. No te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, María. Oh Reina del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre en la tierra y en el cielo. Amén. Oh Dios cuyo Hijo nos obtuvo la salvación eterna por medio de su vida, muerte y resurrección, concédenos a quienes meditamos estos misterios en el Rosario de la Virgen María, imitar lo que enseña y alcanzar lo que promete. Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y de cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No me desampare tu amparo, no me falte tu piedad, no me olvide tu memoria, señorita. Si tú, señora, me dejas, ¿quién me sostendrá? Si tú me olvidas, ¿quién se acordará de mí? Si tú que eres estrella de la mar, guía de los cerrados, no me alumbras. ¿A dónde iré a parar? No me dejes tentar del enemigo. Y si me tentare, no me dejes caer. Y si cayere, ayúdame a levantarme. ¿Quién te llamó, Señora, que no lo oyeses? ¿Quién te pidió que no lo otorgases? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pues ya para terminar, y enfrente de nuestra querida señorita del Tepeyac, aquí en su santuario, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, nos consagramos a ella diciéndole: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, te abro y te entrego mi corazón, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mis labios, mi corazón, en una sola palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, utilízame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Oh Madre, Santa María de Guadalupe, con tu presencia aquí en el Tepeyac, floreció y todo se transformó en música suave. Donde estás tú, hay amor, y el amor es confianza, es ausencia de temor. Por favor, Madre, no te alejes de nosotros, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Ahora sí, para despedirnos, a nuestro ángel de la guarda le digamos: ángel de la paz, ángel de la guarda, quien eres mi encomendado, mi defensor, mi vigilante, mi centinela, gracias te doy porque me libraste de muchos daños del cuerpo y del alma. Gracias te doy porque estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste. Al oído, con santas inspiraciones, me avisaste. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero, protector y fiel guardia mía, muro fuerte de mi alma, mensajero y defensor, compañero celestial. En mis desobediencias, vilezas y descortesías, ayúdame y guárdame siempre de noche y de día. Amén. Ahora sí, para despedirnos digamos: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me amas y proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga a todos, a toda la humanidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos a rezar este Santo Rosario a la familia Gospar. Les recuerdo que el día de mañana estaremos aquí nuevamente juntos con el rosario en mano para rezarle a ella, a nuestra Santísima Virgen María. Estará con nosotros mañana Sandro Flores, 4 de la tarde en España, 9 en el resto de la mañana, perdón, 9 de la mañana en el resto del mundo. Los esperamos, un buen día a todos, que Dios nos bendiga, sean felices, hasta mañana, bye.